شغلتي مجالي الاساسي انا ادرس بمعهد كهرباء، احب شغلتي بالكهرباء اكثر من الحلاقة، بس هون الواحد مضطر انه يشتغل مشان يكمل معيشته. اسمك من وين؟ اسمي عبد الكريم درويش. بالي الواحد انه يلاقي مكان امن ويعيش عيشه يعني مثل باقي العالم، يعني بيت واستقرار وامان، يعني اهم شيء. Con el objetivo de bloquear el flujo de inmigrantes provenientes de los países asiáticos con destino a Europa Occidental, en marzo los países de la ruta de los Balcanes decidieron cerrar sus fronteras. Los que llegaron tarde quedaron atrapados en un limbo del que parece imposible salir. Solo en Grecia hay unos 50.000 solicitantes de asilo que quieren continuar su viaje hacia los países más ricos del viejo continente. Su última esperanza la representaba el campamento de Idomeni, en la frontera con Macedonia, donde hasta mayo vivían 11.000 personas. Las condiciones del campo eran terribles, pero muchos esperaban que las fronteras se reabrieran. Sin embargo, el campo fue desmantelado y las 11.000 personas fueron trasladadas a diferentes campos de la región de Salónica. En Sindos, la deprimida zona industrial de Tesalónica, está el campo de refugiados de Karamandis, un almacén que figura en los primeros puestos de la clasificación de los campos más inhóspitos de Grecia. Actualmente alberga a unas 500 personas, en su mayoría procedentes de Siria, Irak y Afganistán. My trip start when my city destroyed. I went to Turkey and go to Greece. When I arrived to Greek, they told me the borders is stopped or closed. We go to Idomeni, wait about 3 months. After that, they take me to here. My city in Syria is destroyed. I was studying agriculture engineering, but my university destroyed. Else, I came to Europe to maybe I can complete my study just for this. Para hacer pasar las interminables horas de Karamanlis, los niños a menudo organizan espectáculos de todo tipo. Uno de los artistas improvisados más populares es sin duda Asis, un chico de 23 años de Alepo cuya pasión es el breakdance. Actually, my dancing it wasn't I didn't learn it, I just practiced it as a hobby. Yeah, it was a hobby. I just watched TV and tried to do the same, and it was successful. I was studying chemistry in the third year, but I couldn't complete because of the war and because of the situation in home city. So I just escaped to Turkey, and I worked as a carpenter for 7 months. But it wasn't a safe country, so I decided to get out of Turkey. I just came here to Europe. And now I'm in Greece, and I hope to get my normal life. And I would like to go to Belgium or Spain or any European safe country. Because the situation here is so terrible. As a refugee in tents, yes, because I feel like an animal here, not like a human. I want my rights as a human, not more.
شو عم نسوي؟